Hablar que haría conmigo en mi interior. Te miento un día si te digo que con mi rap no quiero molestar, solo quiero darle en su pinche madre. Para curar este puto malestar al micrófono y al instrumental. El rap realmente está con madre. Rapear y entrenar siendo consecutivo me recuerda que todo lo incorrecto, aquello que se encuentra fuera del lugar, no me puede afectar. Porque todo es mental, todo es mental. Porque todo es mental, todo es mental. No te quiero incomodar más, sin en cambio, más allá de volverle un rap, te lo tenía que expresar. Me hace sentir que mi corazón y mis pulmones están peleando entre ellos, como si mi respiración no pudiera ir al ritmo de mis latidos. Y eso solo me pasa cuando platicamos o pienso en ti. Tienes el poder de hacer que mi corazón se acelere y que no me preocupe. Por eso te voy a llamar así, sin expectativas, sin aviso, sin pedir nada a cambio. Te voy a llamar porque quiero amarte, aunque no tenga derecho, aunque no tenga permiso. No te quiero incomodar más, sin en cambio, más allá de volverlo un rap, te lo tenía que expresar. Los recuerdos invaden las memorias, provocando lágrimas y sonrisas al recordar a quien ya no está. Los invitados especiales de hoy son cada uno de los momentos gratos que compartimos con ellos. Los besos, los abrazos, los gracias por todo. Las tonterías, las risas, los tú puedes, los te amo, los aquí estoy para ti. Los no te rindas, regalados a quien amamos y ya no están. Todos ellos son el tesoro que conservamos en nuestros corazones. El postrarse hoy en los panteones y entregar una flor a nuestro difunto conecta de momento a lo que realmente es importante en la vida, lo que somos y dejaremos grabado en la memoria de quien nos quiere. No importa si la vida nos convirtió en seres duros, fríos, aquí entre las tumbas notamos que somos fugaces, igual que el fuego de las veladoras que alumbran los cementerios cada noviembre. No importa si la vida nos sonríe, nos regaló riquezas, aquí entre el olor a cempasúchil o copal. Esas cosas ya no interesan, de cualquier forma la muerte nos espera. Al entrar al panteón se recobra la humildad, la sencillez, mientras estamos en contacto con la fragilidad de la vida. Dejamos el traje poderoso, la mirada rencorosa, eso se queda en la puerta del panteón. Al salir todos tomamos de nueva cuenta nuestro traje de estúpida grandeza. Sentimientos muertos, letras vivas más cerca de mi final. Sentimientos muertos, letras vivas más cerca de mi final. Todo es mental, todo es mental, todo es mental, todo es mental.